Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos la última parte de estas jornadas técnicas de empleo de Santa Cruz de Tenerife con las conclusiones de las mesas técnicas que se celebraron ayer y que fueron 4. Os vamos a contar un poquito cuáles son esas ideas finales que se recogieron de esas mesas de trabajo. Hubo estas 4 mesas. En la primera estuvo trabajando la Red Técnica de Empleo de Tenerife sobre motivación y empleo, las dinámicas y propuestas de trabajo con las personas. En una segunda mesa se trabajó la intermediación como vía para conectar perfiles empleables y motivados con las empresas. En una tercera mesa de trabajo estaban las personas especializadas en formación, trabajando sobre la motivación como motor y la tecnología como generadora de calidad en la formación. Y en una cuarta mesa de trabajo se estuvo trabajando las competencias emprendedoras, cómo detectar el gen emprendedor. Vamos a contaros a continuación cuáles son las ideas principales que surgieron de cada mesa. En la primera mesa, donde estaba el personal especializado en orientación, estuvimos trabajando cómo conseguir que las personas aumenten su motivación en la búsqueda de empleo, desde nuestro papel de la orientación, cuál es el papel de la orientación en mejorar esa motivación. Y sacamos algunas grandes ideas que pasamos a comentaros. Que quieran volver, eso parece un perogrullo en nuestra intervención, pero es muy importante que recordemos cuál es nuestra primera impresión cuando vamos a un sitio, y eso es lo que queremos generar en las personas, que su primera impresión, que la acogida que tengan, el espacio que encuentren, la persona que les reciba, les haga sentir que están en un lugar seguro, en el que se les escucha y quieran volver. Es básico, pero es algo que ocasionalmente se puede olvidar y tenemos que retomar y tenemos que generar un espacio en el que se sientan bien recibidos y en el que les motive volver. Un lugar que sea motivante para estar, no solo para pasar ocasionalmente, sino que sea un lugar en el que quieran estar. Vimos también que es muy importante que se lleven tangibles, que cada día tengan algo, si no material, sí, mucho más real, que puedan poner al uso de manera inmediata, como por ejemplo, ¿no? La vida laboral, que aprendan a descargar la vida laboral de manera autónoma y puedan verla y puedan, incluso si tiene sentido, llevársela imprimida. El certificado digital, que sepan usarlo, que sepan lo que es la carpeta ciudadana, que sepan lo que es el certificado de exclusión y cómo pueden utilizarlo. Su propio currículum también es un tangible. Que aprendan cómo la inteligencia artificial puede favorecer en su día a día de búsqueda de empleo. Cómo hacer una videopresentación y que nos la manden. Muchísimo feedback. Bueno, todo lo que se pueden llevar cada día puesto, digamos, y que puede hacer que su motivación aumente y quieran reengancharse a la búsqueda de empleo y a su propio itinerario. También nuestra propia reformulación, el saber que muchas veces les decimos a las personas que reformulen, que le den la vuelta a la negatividad, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, incluso de manera pasivo-agresiva, les acompañamos de una forma de, bueno, es que como no tienes esto, como te falta, vamos a hablarles de lo que sí tienen. Vamos a ver esa caja de herramientas en la que ya hay herramientas y cómo las pueden utilizar de ahora en adelante. Vamos a darle la vuelta a nosotros también para que esa motivación no decaiga y además sea sostenible en el tiempo. Y sorprenderles es importante, por ahí pasa nuestra propia actualización, nuestra propia motivación siempre será su espejo. Es muy difícil motivar a personas en la búsqueda de empleo si tú no estás motivada. Entonces es muy importante la automotivación a través de la actualización permanente para que seamos su espejo y así podamos siempre desde la innovación sorprenderles. Y la importancia del trato, la importancia de esa frase que aquí se utiliza tanto, tan preciosa, de cómo está mi niño. Creo que es imprescindible que se sientan parte de la conversación y no solo objetivo de un foco, que vean que a la persona que tienen enfrente le importa por lo que estés pasando en este momento profesional, que es indivisible de lo personal.
y la importancia vimos que sigue significando el fomento de las redes interpersonales, que se forma sobre todo en todos los, la orientación en la modalidad grupal, todos los grupos de búsqueda, todo el acompañamiento que hace, se hacen las personas unas a otras es de una vital importancia en la circunstancia en la que están las personas a las que acompañamos. La segunda mesa, que fue la de intermediación, las personas valientes de nuestro gremio que van al tejido empresarial a buscar colaboraciones, también a trabajar con el entorno, y vimos la importancia de ese trabajo con el entorno, ¿no? Con ese tejido empresarial, el personal de intermediación como facilitador en las empresas. No solo vamos a pedir ofertas, también vamos a acompañarles en determinados procesos, y es muy importante que este personal de intermediación acompañe a las empresas a cambiar su visión de nuestras personas, porque así el puzzle estará completo. Hay unas personas que acompañamos a las personas, pero si esas personas luego se dan de lleno con un muro que es el tejido empresarial, que no tiene la capacidad de ver el talento de esas personas, no estaría completo nuestro trabajo, con lo cual los compañeros de intermediación son los que derriban ese muro para que las empresas sean espacios abiertos para nuestras personas. Y por un lado estuvimos viendo la importancia de acompañar a las empresas a romper sus creencias limitantes, ¿no? ¿Cuál es el origen de esas creencias limitantes? ¿Cuál es la función que cumple? Que tienen una función en la mentalidad de determinados responsables de la empresa, tiene una función salvavidas hasta que alguien les demuestra que hay cosas que no son así, y cuál es la justificación, ¿no? Un poco cómo nuestro personal de intermediación tiene que saber abordar esos vectores de las creencias limitantes. También cómo identificarlas, cómo romperlas y cómo transformarlas en creencias positivas. En este caso, trabajábamos con el ejemplo de la creencia limitante que hay en algunas empresas de es que la gente no quiere trabajar. Y reformularla era tan sencillo como decir, es que la gente sí quiere trabajar. Entonces ahí la gente, que es el sujeto de esa oración, pasa de ser un problema, la gente no quiere trabajar, a ser una oportunidad. Mira cuánta gente quiere trabajar y cuánta oportunidad de captar talento me ofrece esto. El cambio, creo que todos salimos ganando, es el típico win-win. Por otro lado, también podemos ser las figuras de intermediación una figura de apoyo en la definición de necesidades. Veíamos que nos pasa mucho que vamos a la empresa y la empresa te dice, quiero que sea espabilado, pero no tiene más definidas sus necesidades reales para un puesto. No, hay empresas, sobre todo muchas pymes, que la persona responsable no es experto, evidentemente, en definición de puestos ni en recursos humanos, con lo cual podemos acompañarles a definir ese perfil competencial, esos requisitos para un puesto, y además después pues le diremos, jo, pues mira qué bien, que además yo tengo un abanico de candidaturas que pueden ser de tu interés, pero también pues apoyarles en esa definición de necesidades. Y también se estuvo trabajando en herramientas de identificación de la motivación, herramientas que le sirven a la persona responsable de la empresa, acompañada en este caso por nuestros compañeros y compañeras de intermediación, como identificación de la motivación de sus propios trabajadores y trabajadoras y cómo de abiertos están a la incorporación de nuevo talento. Y esa identificación de la motivación, bueno, pues vimos que había una herramienta bastante útil que trabaja ese identificar la motivación de las personas valorando su iniciativa, su cumplimiento y su esfuerzo. Entonces se llevaron también los compañeros y compañeras una herramienta que directamente pueden implementar con las empresas para facilitar esos cambios de mentalidades. En tercer lugar, estuvimos trabajando la mesa de los compañeros y compañeras expertos en formación y viendo cómo la motivación puede ser el motor y la tecnología la generadora de calidad en la formación. Se estuvo trabajando bastante alrededor de la figura del docente, cómo está cambiando la figura del docente, cómo sigue siendo el eje central, pero cómo está cambiando su rol dentro de la formación cuando incorporamos la tecnología a la formación. El contenido digitalizado y cómo la repercusión que tiene que los contenidos estén digitalizados, ya no eres un transmisor de contenidos, que es uno de los roles del formador, ¿no? Y de la formadora. Hay un cambio de roles ahí. A lo mejor ahora eres más
una figura de dinamización, una figura motivacional, ¿no? Como estábamos viendo a lo largo de todas las jornadas. ¿Cuál es el elemento motivador? Hubo debate ahí de el elemento que me motiva cuando estoy realizando una formación como alumna, ¿es el contenido? ¿Es el docente? ¿Son ambos? Ver un poco cómo están cambiando esos papeles protagonistas en cada acción formativa. La importancia del vínculo con el alumnado, igual que pasaba en la orientación, en la formación es exactamente igual. Es muy importante ese vínculo con el alumnado. ¿Y qué pasa si formación está facilitada por la tecnología, en este caso, si es una formación online, cómo varía ese vínculo, cómo podemos hacer que ese vínculo siga existiendo, qué nuevas facetas tiene que incorporar el personal docente para que ese vínculo no se pierda, incluso se mantenga en el tiempo, y el rol del docente en la formación tecnologizada, ¿no? ¿Qué pasa en la gamificación? ¿Cuál es nuestro papel si ya está eso gamificado, somos dinamizadores, ¿qué otros roles tenemos que empezar a incorporar? Bueno, pues todo eso se estuvo valorando porque sin duda está en un momento de cambio bastante significativo. También la motivación en la formación a través de la tecnología. Se habló de los términos de empatía digital y asertividad, como sigue siendo muy necesaria y como evidentemente la tecnología no deja de ser una herramienta que tenemos que poner a nuestra disposición y no al revés, no tenemos que estar nosotros al servicio de la tecnología, sino poner la tecnología a nuestro servicio y que ellos sirva para hacer mejores formaciones. Y eso solo es posible desde el mundo emocional, que es la empatía digital y la asertividad. Y por último, se resaltó la importancia del alumnado motivado como motivador a su vez del resto de personas que conforman esa formación y del propio formador, que también tiene momentos de desmotivación, y la figura de un alumno o un grupo de alumnos y alumnas motivados puede ser el punto de inflexión, ¿no? Para una acción formativa. E igualmente entró en juego la importancia, por todos los cambios que van a suceder en la formación, de incorporar la visión y el modelo de la formación dual, incorporar a las empresas en el ecosistema formativo. Esto es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de formación para el empleo. Todo lo que conlleva la formación dual es sin duda enriquecedor para todas las personas que se acercan a la formación para tener un puente hacia el empleo. Con lo cual, estas fueron las grandes ideas que se extrajeron de la mesa dedicada principalmente a la formación. Y por último, la cuarta mesa, siempre es como el hijo pequeño del acompañamiento al empleo y ya está creciendo y ya es uno más de la familia y así se le trata desde hace tiempo con el lugar que merece, que es el emprendimiento, ¿no? Estuvimos viendo las competencias emprendedoras y cómo detectar el gen emprendedor. En este caso, los compañeros expertos en la materia estuvieron viendo que es muy importante que los y las profesionales del emprendimiento puedan llevar a cabo las siguientes funciones, ¿no? Es muy importante que puedan conocer las dificultades de emprender y poder transmitirlas, porque la gente llega con una idea, con una ilusión, y tienes que acompañarles hacia el realismo y no siempre es fácil. Las personas tienen que ser realistas con la idea que traen. Tienen que saber que hay una burocracia detrás que no va a ser sencilla. Tienen que saber que hay que tener una capacidad económica y saber temas financieros que a lo mejor ignoran. Y también los compañeros y compañeras de emprendimiento tienen que tener algo muy difícil, que es una capacidad para frenar una iniciativa emprendedora. Cuando ves que se va a estrellar la persona, tienes que tener esa capacidad de frenar una idea, que es un poquito romper un sueño, pero con cariño. Por otro lado, tienen que poder ser conscientes de la crisis de motivación de la cultura emprendedora. Ahora mismo estamos en ese momento, ¿no? Y está derivada de la visión poco realista de un proceso de emprendimiento. Está habiendo como un freno en el emprendimiento porque se está viendo que las personas no eran realistas respecto a lo que significa realmente emprender, con lo cual hay como un recorrido ahora en frenada y hay que transmitirles los pros y los contras reales. Hay mucho contra, hay muchos inconvenientes en la vida de una persona que decide emprender, pero como decían muchos de los compañeros, también hay muchos pros. También es una forma de vida en la que tú tomas muchas decisiones que otras personas no pueden tomar y eso también tiene unas consecuencias positivas.
también tienen que saber transmitir los riesgos del emprendimiento. Lo que decíamos, no hay que ser muy realista, y hay unos riesgos financieros que tienen que saber transmitir muy claramente a las personas. Hay personas que quieren emprender que solo van a tener una oportunidad por sus circunstancias, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, y lo que decíamos, muchas veces trabajamos en la prevención del suicidio emprendedor, que es un concepto que me encantó porque creo que define muy bien el límite en el que estamos a veces a la hora de parar una idea por mucho que te rompa el corazón. También tienen que poder conocer los sectores de oportunidad, ¿no? Hay sectores que tienen ahora mismo un recorrido de oportunidad mayor que otros, como el turismo de la tercera edad, emprendimiento rural, etc. Pues siempre hay que estar actualizado en cuáles los sectores en los que esas ideas sí pueden tener más cabida, y ahí entra en juego también todo el conocimiento de tu ecosistema local, ¿no? mucho más que en el macro. También tienen que impulsar la digitalización de las personas emprendedoras. Nos decían, ¿no?, los expertos y expertas que estuvieron ayer sentados en esta mesa, que sin certificado digital, sin firma electrónica y sin conocer la ley de protección de datos y garantía digital, ahora mismo no vas a ninguna parte. Entonces, es como previo a cualquier trámite y a cualquier idea emprendedora, la digitalización como profesional es imprescindible para poder seguir adelante con tus ideas emprendedoras. Como autoevaluación, las diferentes entidades que estaban sentadas en esta mesa se autoevaluaron como un servicio ajustado a la necesidad identificada, lo cual es muy positivo. Es decir, están alineados con todas las necesidades que se han detectado en el ecosistema emprendedor de la zona, con lo cual, fantástico. Y por último, como recorrido de mejora, se vio en la mesa que los equipos técnicos tienen que mejorar en cuanto al conocimiento y el asesoramiento en cooperativismo, y también hay recorrido de mejora en cuanto al contacto entre los nichos emprendedores y el tejido empresarial existente, porque en ese tejido empresarial existente puede haber apoyos y puede haber amortiguaciones en ideas poco elaboradas, y ese contacto sería muy necesario que tuviese lugar. Estas han sido las grandes conclusiones, porque tampoco queremos entrar en todos los pequeños detalles que se quedan ya para el trabajo cotidiano y que desde las cuatro mesas que estuvimos trabajando os podemos trasladar. Por mi parte, después del trabajo en el día de ayer, en unas jornadas magníficas, y todo el conocimiento que hemos recibido hoy en las diferentes píldoras y talleres, solo deciros que ha sido un verdadero placer acompañaros, y para cerrar estas magníficas jornadas os dejo con Juan Perdomo, que es el coordinador del Área de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a ti, Lara, por tu intervención y por la forma en que has resumido el trabajo técnico de las mesas de ayer, y por tus aportaciones a toda la jornada. Y bueno, para nosotros es un placer retomar las jornadas con cierta normalidad después de haber tenido que realizarlas online en la edición anterior por las restricciones del COVID, y haber sido capaces de ampliarlas a 2 días e incorporar más contenidos, porque bueno, algo que nos llevaban demandando los demás agentes del ecosistema de empleo desde hace tiempo. Estamos muy satisfechos con el resultado, tanto con los contenidos que nos van a permitir orientar nuestro trabajo en los próximos años y que pondremos a disposición de todos los participantes. Todas las píldoras y talleres se han grabado y se pondrán a disposición del público a largo plazo, o sea que todos podrán disfrutar de los otros contenidos a los que no tuvieron la oportunidad de participar. Bueno, esta andadura empezó en 2017 porque teníamos la necesidad de contactar con las otras entidades de empleo, formación, emprendimiento e intermediación laboral y comenzar un trabajo en red. Ese trabajo en red ha fructificado en varias redes de colaboración que ya son parte de nuestro día a día, y cada 2 años las hemos centrado las jornadas en los temas que estuvieran más candentes. En esta ocasión, o sea, en la última jornada, estábamos saliendo de las secuelas de la pandemia, y uno de los temas fuertes fue la irrupción repentina de la tecnología en nuestras vidas,
y en unos servicios y políticas de empleo que a menudo son muy tradicionales en sus formas de trabajo, marcado también por la precariedad financiera y otra serie de condicionantes. Esa promesa de irrupción de la tecnología en apenas 2 años se ha convertido ya en una realidad en muchos sectores, como hemos podido comprobar hoy en varios de los talleres y píldoras. Nuestro sector está en plena transformación ya y a una velocidad bastante más rápida, creo yo, que la que jamás nos habríamos atrevido a esperar. Y quién sabe qué temas tendremos sobre la mesa en las jornadas de 2025. El otro gran tema, que es el de la motivación, yo creo que tenemos ahora elementos de juicio para saber cómo podemos intervenir para mejorar ese factor, que creo que va a seguir siendo un problema o un reto importante en los próximos años, porque los cambios que ha experimentado el mercado laboral están para quedarse, ¿vale? Y más bien van a profundizarse. Más tecnología, más brechas en el mercado de todo tipo, más factores de exclusión, más elementos de mercado a varias velocidades y con varias calidades. Y todo eso supone un reto adicional para nuestros servicios. Tenemos las buenas noticias que nos vienen de los cambios en la legislación, sobre todo la ley de empleo, los desarrollos reglamentarios que tenga y la aplicación en las comunidades autónomas, así que creo que nos van a ofrecer herramientas que no teníamos hasta ahora, especialmente la plurianualidad y la estabilidad que viene detrás. La posibilidad de atender a las personas durante más de los 7, 8, 9, 10 meses que dura una OPEA o cualquier otro servicio por el estilo. Tener plantillas estables y, cómo no, poder ofrecerle un desarrollo profesional y personal a las personas que trabajan en el empleo. Porque una de las grandes paradojas de este sector es que los propios profesionales son de los más precarizados que hay. En general, en el servicio público y su periferia. Así que bien, estamos ahora en un momento especialmente candente. Tenemos un doble año electoral. En un mes y medio estarán incorporándose las nuevas corporaciones locales, cabildos, gobierno autonómico por toda España. Antes de fin de año hay elecciones generales. Significa que tenemos 4 años por delante para trabajar y a iniciar una andadura nueva. Y eso para todos los profesionales también es un reto y una oportunidad. Así que sin más, les deseo a todos un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por el esfuerzo de participar y sacar tiempo de sus agendas para asistir a este tipo de eventos. Y nada, enhorabuena a todos los ponentes. La verdad es que los contenidos han sido magníficos, de gran interés. Y yo mismo haré un esfuerzo por poder verlos todos. Tenemos 21 contenidos hoy en esta mañana que van a estar a disposición en el canal de YouTube de la Sociedad de Desarrollo y en la página Emplea Santa Cruz. Muchísimas gracias a todas y todos.